Buenos días a todos los que vienen asistiendo y sumándose a este webinar informativo sobre el concurso Desafíos Públicos de Innovación que tenemos aquí. Nos acompaña el especialista de ProInnovate, Andrea Orellana, quien dará mayores alcances sobre este concurso que por primera vez ProInnovate, un programa del Ministerio de la Producción, involucra al sector público para que encuentren soluciones innovadoras a problemas críticos en el sector. Me refiero al sector público, tanto en los ámbitos económico, social y ambiental. En esta oportunidad, el webinar se llama Preguntas y Respuestas, aquí que todos aquellos que deseen conocer un poco más a detalle sobre cuál es la propuesta que deben presentar, cuál es el tiempo que tomará y los beneficios que recibirá tanto el ministerio, el programa, el proyecto, el gobierno municipal y regional. Bueno, serán absueltos hoy y también vamos a programar nuevos talleres informativos. Andrea Orellana, la especialista de ProInnovate, también nos dará un nuevo alcance, una nueva información acerca de este proyecto que beneficiará a todos ustedes para que cada vez haya más participantes en esta convocatoria realizada por ProInnovate. Entonces, cedo el uso de la palabra a Andrea Orellana. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por conectarse a esta sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy vamos a iniciar con una presentación rápida sobre el concurso para aquellos que sea la primera vez que se están conectando a estos talleres. Y al finalizar vamos a aprovechar esta sesión para poder absolver las dudas y consultas que hayan ido surgiendo en el proceso. Tanto de conocimiento como de postulación de este concurso. Okay. Acá tenemos nuestra presentación. Bien, el concurso de desafíos públicos de innovación, como bien lo comentaba Sandro, es la primera edición que estamos lanzando, pero Innovate está apostando por fomentar la innovación en las entidades públicas y de esta manera solucionar, ¿no?, esos grandes desafíos que tenemos en el país. Este concurso está dividido en dos grandes fases. La primera fase está orientada a todo lo que es la definición de los desafíos, es decir, esos retos que vamos a trabajar. Y en la fase 2 nos concentramos en el diseño y el desarrollo de la solución. Para darle una mirada rápida al concurso, la fase 1 inicia con la postulación de las entidades públicas. En esta oportunidad hemos llamado a entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, quienes postulan con problemas públicos que hayan identificado previamente y que requieran resolver mediante innovación. Una vez que tenemos esta postulación, vamos a preseleccionar a un grupo de entidades, hasta 15 entidades, para que participen de un programa de entrenamiento. Este programa de entrenamiento va a estar guiado por especialistas quienes van a acompañar a las entidades para transformar el problema público en un desafío público, ¿no? Es decir, transformar un problema en un reto más específico con objetivos más claros para que podamos, a partir de ello, promover el desarrollo de una innovación. Al finalizar esta fase, vamos a seleccionar cuatro desafíos públicos finales sobre los cuales vamos a lanzar la fase 2 y para los cuales ProInnovate va a destinar el financiamiento de las soluciones para estos cuatro desafíos públicos. En esta oportunidad tenemos hasta 800 mil soles para desarrollar las soluciones de estos cuatro desafíos, ¿no? Son 800 mil soles por desafío. Entonces, esto definitivamente va a ayudar a hacer realidad esas ideas innovadoras que seguro muchas veces hemos tenido, pero no hemos podido llevarlas a cabo debido a falta de recursos. Entonces, bien, en la segunda fase de este concurso, a partir de que tenemos los cuatro desafíos públicos finales,
Se va a convocar nuevamente a un concurso, pero en un formato de innovación abierta, donde se van a llamar actores privados a MIPYMES, en este caso, para que presenten estas propuestas de soluciones, ¿no? Y una vez que hayamos seleccionado a los desarrolladores o a quienes van a diseñar estas soluciones, se dará todo el trabajo de construcción de la misma, el cual esperamos que sea con la colaboración también de la entidad pública dueña del desafío, ¿no? Cabe resaltar que el financiamiento se va a otorgar al actor privado en la fase 2 ya para que desarrolle la solución. Bien, poco para entender, digamos, la lógica o el camino que lleva este concurso. Iniciamos con la postulación de un problema público, como les comentaba, es algo más general que viene de un diagnóstico previo que pueda tener la entidad proveniente de diversas fuentes. Y aquellas entidades que sean preseleccionadas van a pasar este programa de entrenamiento que los va a acompañar y los va a ayudar a transformar el problema en un desafío público. Una vez que tengamos el desafío público, que es algo mucho más puntual, seleccionaremos a los cuatro desafíos públicos finales sobre los cuales lanzaremos la fase 2 y finalmente vamos a tener la solución innovadora, en este caso cuatro soluciones innovadoras para estos desafíos públicos finales. Bien, ¿quiénes pueden participar? Para esta convocatoria, el llamado es para los ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos locales y gobiernos regionales. Básicamente, los requisitos es que la entidad pueda demostrarnos que cuenta con las facultades y las competencias para abordar la problemática, ¿no? Es decir, que la problemática que está planteando, que está postulando, debe estar dentro de su ámbito de acción. De esta manera vamos a garantizar que todo el proceso del diseño de la solución llegue a una implementación inicial, a una implementación de tipo piloto, y que podamos tener esta solución funcionando, ¿no? Para ello, este tema de las competencias se puede verificar en los documentos de gestión que tenga la entidad. Bien, ¿qué necesito o cómo planteo la postulación con el problema que tengamos, ¿no? En primer lugar, partimos de este problema público que tiene un diagnóstico previo. Es muy importante comentarles que el concurso no busca que se inicie una etapa exploratoria, una etapa de investigación, sino que trabajemos con los insumos que ya tenemos, ¿no? Podemos recurrir quizás a estudios previos, informes, diagnósticos, consultorías, etcétera. Toda esa información previa que sabemos las entidades vienen trabajando, vienen recopilando y eso nos va a servir de insumo para poder plantear nuestro problema en esta postulación. En primer lugar, vamos a colocar las características generales de la problemática, ¿no? Una descripción de de qué se trata, contarnos un poco cuál es la población que se ve afectada por este problema, en qué territorio se encuentra, entre otras características que nos permitan entender la problemática. Asimismo, pedimos información sobre el impacto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la importancia, digamos, que tiene este problema o solucionar este problema? ¿Cuáles son los potenciales beneficios que va a traer la solución a una problemática de este tipo, ¿no? Bien, toda esta información que hemos descrito anteriormente es importante tenerla con un sustento, es decir, estadística, data, información de sustento que nos pueda demostrar efectivamente todo lo que hemos descrito anteriormente. Asimismo, para poder conocer el potencial innovador de esta problemática, pedimos que nos puedan contar un poco sobre experiencias previas que se tuvo para trabajar este problema, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que hizo la entidad o qué es lo que hizo la comunidad para tratar de solucionar esta problemática. Si tuvimos resultados positivos o no fueron tan positivos. O también podemos optar por comentar sobre experiencias similares, ¿no? Con temáticas similares en otras entidades, en otros ámbitos, en otras regiones, en otros países. Digamos, poder ver un poco el esquema que se tiene para conocer cuál es este mérito innovador de la propuesta. Asimismo, como les comentaba, pedimos que nos puedan dar un detalle sobre este documento que indica que la entidad efectivamente cuenta con facultades para trabajar sobre esta problemática y por ende va a poder apoyar el proceso de la implementación inicial
de esta solución. Por último, y uno de los más importantes puntos, es que la entidad esté completamente comprometida para el desarrollo de este proyecto y lograr esta solución. De esta manera pedimos que nos puedan comentar sobre algunos documentos que tengan que demuestren que este tema es de prioritaria atención en la entidad, ¿no? Por ejemplo, se pueden tener algunas metas institucionales, quizás planes, normativas, entre otros. Entonces, de esta manera también sabemos que la entidad tiene un gran compromiso en trabajar esta problemática y en lograr la solución. Una vez que tenemos este problema identificado, también les pedimos que como parte de la postulación se acompañe con un equipo técnico de mínimo 4 hasta máximo 6 integrantes. Esto básicamente, este equipo debe estar compuesto básicamente por personal que tenga conocimientos sobre la temática, algunos conocimientos en otros temas como innovación, estadística, etcétera. Tenemos una lista bastante amplia en el formulario. Y sí es muy importante que el equipo técnico esté conformado completamente por personal de la entidad, que esté sujeta a un régimen laboral con esta entidad, ¿no? Como bien hemos visto, este concurso comprende un proceso de 2 fases, ¿no? Para lo cual es muy importante que podamos apoyar en todas estas etapas y en estas 2 fases, y para ello necesitamos un equipo técnico que acompañe todo este proceso, y por ello es muy importante que sea personal que cuente con un régimen laboral de entidad y de esta manera nos garantice que acompañaremos todo el proceso junto con este equipo, ¿no? Bien, ¿qué beneficios tenemos o a qué beneficios van a acceder, digamos, los equipos que participen en esta primera fase? En primer lugar, como les comentaba, las entidades, los equipos preseleccionados van a participar de un programa intensivo que se va a dar bajo un formato de bootcamp sobre innovación pública para definir estos desafíos. Este programa va a estar dirigido por una entidad educativa especializada y todos aquellos que culminen de manera satisfactoria van a recibir una constancia de haber participado en este programa. Adicionalmente, todos los equipos que hayan concluido el bootcamp van a contar con desafíos de innovación. Es decir, independientemente de ser uno de los 4 desafíos públicos finales que pasan a la fase 2, ya como entidades vamos a tener el insumo al desafío que nos permite buscar, por ejemplo, otras fuentes de financiamiento para desarrollar la solución, ¿no? O buscar otros medios para realizarlo. Pero digamos, vamos a tener un trabajo muy bueno identificando este desafío, lo cual nos permitirá también buscar la solución posteriormente. Como bien mencionábamos, ProInnovate va a financiar la implementación de las soluciones innovadoras de los 4 desafíos públicos finales, ¿no? Esto se va a dar en la fase 2, pero de alguna manera nos permite o permitirá que podamos tener soluciones efectivas y llevar a cabo esas grandes ideas que van a ir surgiendo en todo este proceso. Por otro lado, es muy importante resaltar que este tipo de concursos, este tipo de proyectos potencia la colaboración entre el sector público y el sector privado, ¿no? Ya que vamos a trabajar también de la mano en todo el proceso de identificación de los desafíos y más adelante para el desarrollo de las soluciones. Y uno de los beneficios más importantes de participar en este concurso es que vamos a mejorar la relación Estado-ciudadano. Los procesos de innovación tienen como centro identificar las necesidades de nuestro público objetivo, en este caso los ciudadanos de nuestro país, y por ende nos permite diseñar y desarrollar soluciones que puedan, digamos, atacar efectivamente ese problema y por ende tengamos soluciones mucho más eficaces. Bien. Solamente para hacer una recapitulación rápida de la fase 1 de nuestro concurso, recuerden que para esta fase necesitamos postular con un problema público que tenga un diagnóstico previo. Vamos a preseleccionar hasta 15 entidades quienes van a participar en el programa de entrenamiento que los guiará para dimensionar y definir desafíos públicos. Al final del programa de entrenamiento se van a seleccionar 4 desafíos públicos finales sobre los cuales vamos a convocar al concurso de la fase 2.
¿Quiénes pueden participar en este concurso? Las entidades públicas como ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cuáles son algunos otros requisitos importantes? Es que la entidad pueda demostrar que tiene las competencias para abordar esta problemática y que esté acompañada por un equipo técnico de mínimo 4, máximo 6 integrantes, quienes deben estar sujetos a un régimen laboral con la entidad, ¿no? Finalmente, comentarles que entre las ventajas o los principales beneficios que trae participar en este concurso es que las entidades que resulten preseleccionadas van a acceder al programa de entrenamiento, ¿no? Este programa en formato de bootcamp, con lo cual van a poder dimensionar estos desafíos públicos. Así también van a fortalecer capacidades en los temas de innovación pública y quienes culminen de manera satisfactoria van a recibir una constancia emitida por esta entidad educativa. Cabe resaltar que en esta fase no se otorgue financiamiento económico. Ese financiamiento se va a dar en la fase 2 a los actores privados que resulten ganadores para ser los solucionadores de estos desafíos. Bien. Solo para comentarles que nuestras postulaciones son en línea, son gratuitas y pueden ingresar mediante la web de ProInnovate o directamente por el sistema InGenius. Rápidamente, para que se realicen con el proceso de las postulaciones, podemos revisar toda la información de nuestro concurso en la página web de ProInnovate, es www.proinnovate.gob.pe. Aquí encontraremos la información de todos nuestros concursos, en este caso Desafíos Públicos de Innovación. Podemos, en esta página podremos descargar, podremos revisar las bases del concurso, los anexos, el calendario, la información en general. Una vez que hayamos revisado toda esta información, nos dirigimos al sistema InGenius. Dentro de la página además tenemos un botón que nos lleva directamente al sistema. Y creamos nuestro usuario en caso todavía no lo tengan, que es bastante sencillo. Les llega una confirmación al correo y luego podemos seleccionar el concurso que queremos postular y iniciamos con el llenado del formulario. Es bueno poder acompañar este proceso también con la participación en las charlas y los talleres informativos que tenemos. Y al finalizar el llenado de este formulario, le damos clic a enviar y nos llegará un correo confirmando nuestra participación. Bien, como bien saben, hemos iniciado ya las postulaciones, están abiertas desde el 3 de septiembre y el día de hoy tenemos la buena noticia para anunciarles que hemos previsto ampliar la fecha de la convocatoria. Hemos estado recibiendo diversos pedidos y consultas sobre la ampliación del plazo, ya que muchas de las entidades están terminando de ordenar, digamos, y recopilar esa información para poder completar la descripción de sus problemáticas. Por ello, les contamos que hemos ampliado el cierre de las postulaciones hasta el día 15 de octubre, ¿no? Entonces, así que eso nos da unos días más para terminar de recopilar o por ahí afinar alguna información que nos faltaba y por supuesto también para ir absolviendo todas las dudas y consultas que surgen en el proceso de postulación. Cabe resaltar que toda esta información está disponible en nuestra página web. Asimismo, les dejamos el correo para consultas de este concurso que es desafíospúblicos@proinnovate.gob.pe. Y en el QR que ven en la pantalla podrán acceder directamente a la página del concurso, ¿no? Acá van a encontrar toda la información, tanto de las bases, los anexos, las fechas y también el botón para que puedan iniciar su postulación. Aquí les dejo un momento, en todo caso, si quieren ingresar a la página del concurso y tomar nota de nuestro correo para consultas y cualquier duda que pueda surgir. Bien. Ahora queremos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Creo que esta es la parte central de este taller, ya que sé que muchos de ustedes tendrán algunas consultas, por ahí alguno ya ha estado llenando el formulario, tiene algunas dudas, así que esta es la oportunidad que tenemos para poder absolverlas. Lo que vamos a hacer es
abrir los micrófonos, ¿no? Para todos aquellos que deseen participar, pueden levantar la mano o en todo caso también pueden dejarnos sus consultas por el chat y las vamos absolviendo. Así que nada, adelante, por favor, quienes deseen participar, vamos levantando la mano y podemos plantear las preguntas. Buen día, Karen. Sí, efectivamente hemos ampliado el cierre de las postulaciones hasta el día 15 de octubre. No se olviden, nuestra nueva fecha de cierre es el día 15 de octubre a la 1 de la tarde. Todo se realiza por el sistema en línea. Zoraida, adelante, por favor. ¿Tienes una consulta? Hola, sí, No buenos tienen días. llamada, han perdido. Gracias por Creo que por lo de está bien, además que. la ampliación de la fecha. De verdad que también nosotros estábamos un poco preocupados porque estábamos preparando nuestra propuesta, pero no sabíamos si podíamos llegar al 3 de octubre. Una consulta. Yo trabajo en la Gerencia Regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Piura. Y si pretendemos presentar, digamos, tres problemáticas, o dos o tres quizá, pero como entidad son en total tres o como unidad orgánica, porque de repente otra unidad orgánica del gobierno regional también quiere presentar lo suyo, ¿no? Entonces, no sé si tres en total como pliego gobierno regional. Gracias. Perfecto, Soledad. No, muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, hemos visto por conveniente esta ampliación, ya que había muchos pedidos, ya que están llenando la información y por ahí necesitaban unos días más. Así que definitivamente con esta ampliación estoy segura que van a completar su postulación. Sobre la pregunta, aquí cabe resaltar que por postulación, ¿no? El formulario nos permite presentar hasta tres problemas públicos, ¿no? Y nosotros sí estamos dando la posibilidad de que una entidad pueda presentar más de una postulación, ¿no? Es decir, puede pasar que alguna entidad, digamos, quiere presentar problemas que son bastante distintos entre ellos o tiene, digamos, más de un tema que quiere abordar. Entonces, puede presentar más de una postulación. Cada postulación puede presentar hasta tres problemáticas. Lo que sí es bueno resaltar es que cada postulación debe estar acompañada de un equipo técnico que debe ser diferente, digamos, del otro equipo, ¿no? ¿Esto por qué? En el caso de que fuera seleccionada ambas problemáticas, ambas postulaciones, cada equipo técnico deberá trabajar en el proceso del programa de entrenamiento para definir el desafío y posteriormente, en caso resulte ser uno de los cuatro desafíos finales, también tendrán que trabajar en el proceso de acompañamiento de la solución. Entonces, si la entidad quiere presentar más de una postulación, lo puede hacer, pero cada postulación debe estar acompañada de un equipo técnico diferente, ¿no? En este caso, que nos indica de la dirección, el gobierno regional enviará la postulación sobre la temática que ustedes tienen o las tres problemáticas, si es que quisiera presentar más de una. Y si tuviera alguna otra postulación que genera, pues envía, digamos, junto con otro equipo técnico, ¿no? Luego tenemos, a ver, tenemos acá una preguntita en el chat. Dice, en las bases dice que el coordinador técnico tiene que tener un cargo directivo jefatural, entonces no podría ser el coordinador de un laboratorio. Gracias. Sí, bien, Rosa, acá en realidad dependerá obviamente de la función, categoría que tenga el coordinador de su laboratorio, ¿no? No, no sabría decirle en este caso, pero si no tiene un cargo directivo jefatural, entonces el coordinador del laboratorio podría participar como parte del equipo técnico, ¿no? Nosotros, ¿por qué hemos hecho esta solicitud de que el coordinador
técnico o coordinador del equipo técnico que postula sea alguien con un cargo directivo o jefatural, porque en el proceso de este concurso sí necesitaremos apoyo para que se puedan avanzar sobre algunas decisiones. Entonces, sí necesitamos que la persona que esté coordinando el equipo tenga, digamos, este poder de decisión dentro de la entidad para que podamos avanzar con las actividades. Nuevamente, esto es un tema de la coordinación, pero el equipo técnico que está conformado por el coordinador y, digamos, el resto de los profesionales, el equipo técnico como tal es, digamos, lo importante en esta postulación, ¿no? Entonces, lo que les recomendaría es que, de todas maneras, participe su coordinador de laboratorio dentro del equipo técnico, porque además va a sumar de manera muy valiosa en todo este proceso. Bien, tengo Arturo Roncalla con la mano levantada. Adelante, Arturo. Hola Andrea, una consulta, tal vez ya lo hayas explicado solamente para que me quede muy en claro. No hay problema. Estamos nosotros acompañando a postular a una institución en un distrito específico del Perú. En este caso estamos ayudando a postular a Cernam, pero tenemos conocimiento de que posiblemente Cernam, pues como con RUC Lima, vamos a decirlo así, mismo RUC, pero Zona Lima vaya a postular también. ¿Qué pasa en ese caso, no? Que nosotros como, digamos, como oficina en este distrito postulemos y en el otro caso también. Claro, pero en este caso, la entidad que presenta la postulación, bueno, es Cernam, que se les pide además el RUC para que puedan postular. Entonces, si tuvieran alguna problemática de alguna oficina desconcentrada o alguna problemática en algún, digamos, distrito en particular, sería la entidad la que envía, digamos, la postulación para que además garantice el apoyo que se va a dar en todo el proceso, el desarrollo de la solución, ¿no? Entonces, en este caso, sí va a ser muy importante que puedan coordinar con Cernam para que apoye, digamos, o presente la postulación que ustedes están teniendo con este problema que es bien acotado al lugar donde ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, es simplemente un tema de coordinación con ellos para que envíen la postulación. Nuevamente, justo hace un momento surgió también la consulta, ¿no? De qué pasa si la entidad quiere enviar más de una postulación. Esto está permitido. Digamos, el único requisito es que para cada postulación pueda haber un equipo técnico diferente. Entonces, no hay ningún impedimento por ese lado, así que simplemente ahí les recomendaría hacer la coordinación para que se pueda adjuntar la respectiva carta, ¿no? Bien, ahí tenemos otra pregunta. Vanessa Silva. Sí, buenos días. Bueno, Sí, buenos ya días. absolvió mi primera consulta, que era respecto a que si podrían presentarse varias propuestas, pero ya nos precisó que sí, pero es con diferente equipo técnico. Correcto, diferente Mi equipo técnico. segunda consulta iba por el tema de que como gobierno regional, de acuerdo a lo que ustedes nos están indicando, pues tienen que resolverse los problemas en el marco de nuestras competencias, ¿no? Correcto. Ahora, ¿puede presentarse una propuesta en una propuesta que esté integrado el equipo técnico por direcciones u otras dependencias del gobierno? O sea, no es que tiene que ser específicamente gobierno, sede central, porque del gobierno regional habemos varias direcciones, ¿no? Por ejemplo, Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Agricultura, Dirección de Energía y Minas, y así de varios sectores, ¿no? Entonces, la propuesta, si el gobierno regional presenta una propuesta, el equipo sí puede estar integrado por representantes de sus direcciones, ¿verdad? Claro, en este caso, de las direcciones regionales forman parte del gobierno Exacto. regional, ¿no? Están bajo el ámbito y es el gobierno Exacto. regional el que presenta la postulación, va a presentarlos a ustedes como equipo técnico, entonces pueden participar Porque dentro de esa postulación. a lo que iba es, de repente se presenta, por decir, la gerencia de desarrollo social, un equipo integrado por la gerencia profesional de la gerencia de desarrollo social, no sé, alguien de recursos naturales y una dirección. O sea, no hay ningún impedimento, ¿no? Que me digan, no, solo tienen que ser de una misma gerencia. O sea, el equipo técnico puede No, ser no, no. multidisciplinar. Eso es lo que quería que me precisara, De ¿no? hecho, sí. En los procesos de innovación en general, sí se
Es muy importante, digamos, contar con una multidisciplinariedad, ¿no? Y esto puede ser tanto por personas que están en diferentes áreas de la entidad, personas que tienen diferentes conocimientos, diferentes habilidades. No tenemos que buscar, digamos, esta variedad dentro del equipo para que tengamos todas estas miradas, cubrir todas las aristas que nos permita tener una identificación mucho más realista también de nuestro desafío. Entonces, si tienen, digamos, una diversidad de profesionales, de perfiles, de oficinas, bienvenidos. Al contrario, creo que eso suma mucho para el equipo que ustedes van a presentar. Tenemos otra consulta de Lady, pareja. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tengo dos consultas Sí. respecto a una UGEL que estamos presentando una propuesta. Requerimos, de hecho, que una docente que conoce bastante el tema del cual forma parte de nuestro desafío, pero no trabaja, no es personal contratado de la entidad, pero sí pensamos de que es un profesional muy idóneo, muy importante que conformara parte del equipo técnico. ¿Hay algún inconveniente en ese caso? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que en este caso el director de UGEL o directora de UGEL, que es ahora, terminan sus funciones en el mes de diciembre. Ya en el mes de enero se va a contar con otro profesional que va a asumir el cargo, porque de hecho estos cargos por lo general son de confianza y como que año a año se va modificando. Quisiera que me Bien. indique si tenemos algún inconveniente o podemos proceder normal con nuestra postulación. Sí, a ver, permítame acá, quiero hacer una consulta bien sobre el tipo de entidad. En primer lugar, respecto a su primera pregunta sobre el personal, sí es muy importante que esta persona trabaje, sea trabajador de la entidad y esté sujeto a un régimen laboral, ¿no? Y esto porque más allá de que tenemos, digamos, profesionales muy valiosos que vienen sumando a, digamos, a nuestras entidades en diferentes temas, pero debido a que tenemos una necesidad de trabajar en el proceso tanto del diseño del desafío y luego el desarrollo de la solución que toma obviamente un tiempo, necesitamos garantizar que esta persona pueda acompañar todo el proceso. Entonces, si esta persona no forma parte de la entidad o, digamos, no está sujeta a un régimen que tiene ya un contrato fijo con la entidad, de alguna manera el riesgo es que esta persona no continúe en el proceso y no tengamos una implementación adecuada, ¿no? Entonces, la apuesta en este concurso es llegar a una implementación inicial, es llegar a un pilotaje, y para ello sí se necesita que haya este acompañamiento. Creo que en todo caso la recomendación podría ser, ¿no? De que más allá de participar directamente en el equipo técnico, sé que las entidades vienen armando sus postulaciones, vienen armando sus equipos también con la asesoría de otros profesionales de la entidad, ¿no? Llegado el momento, digamos, del desarrollo de la solución, incluso el planteamiento del desafío, se tendrán que trabajar varias actividades en las cuales podrán necesitar quizás mayor información, socializar, digamos, la información dentro de su entidad y obviamente recibir los aportes de otros profesionales, ¿no? Entonces, del tema de la participación directa como equipo técnico en este caso no se va a poder, pero yo les recomendaría que no pierdan pues ese conocimiento que tienen de esta persona y que la puedan tener, digamos, cerca del proyecto para las dudas y consultas que van surgiendo, ¿no? Gracias. Aquí, sí, para tener un poco claro sobre el tema de la postulación del UGEL, aquí quien va a enviar la postulación sería desde el Ministerio de Educación ¿O No, cuál sería la...? directamente como UGEL, directamente como UGEL, lo van a presentar porque tienen como que su propio RUC, por decirlo así. Como UGEL Patas.
¿O necesitarían que la carta venga firmada desde más arriba? Claro, para la convocatoria de este concurso, ¿no? Las entidades, digamos, que participan son ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entiendo que el OGEL tiene otra clasificación, ¿no? Entonces, en todo caso, la recomendación sería que la postulación no venga en todo caso, el ministerio, ¿no? Al que corresponden y con el equipo técnico y la problemática que ustedes plantean. Ya, conforme. Entonces, si lo envían ellos por su, digamos, desde su propia cuenta y todo, ¿habría inconveniente? O tiene que hacer una persona, perdón, para que se me entienda mejor la idea. El coordinador de la postulación tiene que ser del ministerio o puede ser directamente del UGEL? ¿O solo No, la en este carta tiene que caso. ser firmada de UGEL, por parte del ministerio? Exacto, en este caso es la carta de presentación, ¿no? Es también un tema de aval de la entidad, digamos, tanto en el trabajo que se va a realizar, porque hay un proceso, digamos, que con el programa de entrenamiento en el cual se requiere que el personal pueda realizar una serie de tareas, entonces la entidad debe estar debidamente enterada de esto y avalar el trabajo que se va a realizar acá y obviamente también apoyar luego el desarrollo de una solución, ¿no? Entonces, es por eso, digamos, que tiene este requisito, este concurso de tener ese aval. Una Pero consulta. debido al, perdón, solamente para aclarar el punto, el equipo técnico que se presente, que obviamente va a estar trabajando en la problemática, ese sí, digamos, si el coordinador es algún jefe de OGEL, se coloca ello y el equipo que está conformado, ¿no? Y como esto no impide de que si el ministerio tuviera algunos otros o quisiera postular algunas otras problemáticas, ¿no? Puede presentar con otro equipo, entonces no va a impedir, digamos, esto. Una consulta adicional. En el caso de Sí. CERNAM, que te preguntaba, CERNAM Área Pataz, ¿va a tener que pedir la firma de su carta también a CERNAM Lima? Exacto, sí, es lo que comentábamos, ¿no? Es, digamos, es la entidad la que va a enviar la carta de presentación y de aval, ¿no? Entonces, y obviamente en la descripción ustedes van a colocar que esto se va a realizar en el área de Batá para esta población, ¿no? Y con ese equipo técnico. Ya, perfecto, gracias. No, a usted, Arturo, muchas gracias. Tenemos, a ver, seguimos con las preguntitas. Tenemos otra pregunta en el chat. Norli Hilda, ¿hay roles del equipo técnico en específico que se debe cumplir? Y también, ¿puede ser conformado este equipo técnico por diferentes profesionales o existen profesionales en específico? Sí, perfecto. Efectivamente, se van a, como todo proyecto de innovación, se van a requerir diversos roles, ¿no? Aquí nosotros damos hay una lista sugerida en el sistema en línea, que ahorita voy a pasar a compartirles, que responde, digamos, a diferentes conocimientos, ¿no? Por ejemplo, hemos colocado conocimientos en innovación, investigación social, diseño de servicios, ciencias del comportamiento, diseño de procesos, gestión pública, experiencia de usuarios, diseño gráfico, ciencia de datos, tecnologías de la información y gestión del cambio, ¿no? Esta es una lista bastante amplia de conocimientos que esperamos el equipo técnico pueda tener uno o alguno de estos conocimientos, ¿no? No es que todos deban tener, digamos, toda esta lista de conocimientos, sino tendremos quizás alguien en el equipo técnico que va a estar orientado a hacer toda la parte de investigación estadística, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener otro de nuestros miembros del equipo técnico que va a estar más orientado a ver la parte de innovación. Entonces, simplemente les ponemos esta lista de conocimientos para que al momento que ustedes armen su equipo técnico tengan como referencia, ¿no? Ok, ya el equipo, debo tener en el equipo gente con tales y tales, tales conocimientos. Esos conocimientos pueden haber sido adquiridos tanto por alguna capacitación
o también puede haber sido adquirido por la experiencia laboral que estas personas tengan, ¿no? Por lo mismo, no hay una limitante en cuanto a las carreras, ¿no? Es decir, no es que, digamos, todos deben corresponder a una sola carrera o una sola rama y carreras, no, al contrario, ¿no? Como mencionábamos en preguntas anteriores, si podemos traer una diversidad al equipo técnico, eso también va a ayudar mucho en el proceso para plantear el desafío público, ¿no? Entonces, se puede conformar el equipo por diferentes profesionales y acá los roles van cumpliendo a partir también de los conocimientos que tengan, ¿no? Seguramente, si por nuestro tipo de problema necesitamos un investigador sobre la data, pues él será el que tiene el rol de investigador estadístico, ¿no? Y así ustedes van colocando como esta referencia. Para terminar con la consulta que nos hace Norli, nos dice, ¿no? En el anexo 2 dice firmar y visar, pero ¿por qué debería ser visado? El anexo 2, que es el CV de cada miembro del equipo, pedimos que cada miembro pueda firmar, ¿no? Porque son ellos los que están enviando la información, digamos, con la reseña de su CV, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es firman estos anexos que tienen la naturaleza de declaración jurada. Entonces, todo lo que acá nos ponga sobre la experiencia laboral que tienen, sobre los estudios que tienen, pues es digamos, bajo la firma de cada uno de ellos, ¿no? Y claro, el anexo 1 es la carta, digamos, de presentación del equipo, ¿no? Obviamente ahí la persona, el representante legal, administrativo, político, firma que está presentando efectivamente a todos los miembros del equipo técnico y que hay un compromiso de parte de la entidad en que participen en las actividades del concurso, ¿no? Bien, ahí tenemos Arturo. Adelante, por favor. Aló, an hola Andrea. Andrea, una Sí. consultita, discúlpame por el caso de UGEL. Tú me hablabas Sí, como Arturo. ministerio, pero UGEL podría ser firmada su carta por la Gerencia Regional de Educación, porque ya viene a ser como gobierno regional. ¿Es, digamos, a la altura de la población más viable la carta por gerencia regional que a nivel de ministerio, no? Claro, acá a ver, estoy tratando de buscar para no, digamos, perdernos mucho, ¿no? Pero claro, como les comentaba, digamos, la UGEL tiene una denominación en tipo de entidad, digamos, es UGEL como tal, ¿no? Entonces, no está comprendida dentro del grupo de entidades que hemos llamado en este concurso. En el caso de la gerencia regional es parte del gobierno regional. Entonces, si lo que tú me indicas es que la UGEL, porque yo acá puedo ver que la UGEL está como entidad del Ministerio de Educación, si me indicas en todo caso que la UGEL está como entidad de la gerencia regional es que es una entidad que pertenece al gobierno regional. Eso es lo que estaría entendiendo. Entonces, por lo tanto, quien tendría que mandar la carta de participación sería el gobierno regional, que es el mismo caso de las gerencias que nos consultaban hace un momento. No sé, ahí ustedes que son de la entidad quizás tienen más conocimiento sobre Podemos, ello. sí, voy a de todas maneras volver a hacer la consulta detallada, pero como gerencia de educación podríamos ver de manejarlo. En el caso de Cernam sería la Sí. misma figura, ¿verdad? Me imagino. Claro. Es igual, o sea, aquí, a ver, vamos a quizás por ahí recordar, digamos, la temática, ¿no? Para esta convocatoria, el tipo de entidades que participan son ministerios. Ministerios, programas, proyectos. Uy, se me pasó para atrás. Aquí. ¿No? Ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, las entidades que presentan la postulación son todas aquellas que van a estar dentro de esta clasificación, ¿no? En el caso que tengamos algunas entidades que
ya sean desconcentrados o tienen otra clasificación, digamos, y estén interesados en participar, la postulación tiene que estar avalada por la entidad a la que pertenezcan, que esté dentro de una de estas nomenclaturas, ¿no? Como les comentaba, esto obedece a una necesidad de apoyo en la implementación, ¿no? Que se tiene. Por ello es que se ha solicitado que sean estas entidades las que postulen y en todo caso puedan presentar las problemáticas, ¿no? Comprendo quizás un poco la duda o por ahí preocupación. Pero definitivamente es un tema de coordinación, ¿no? Como ustedes ya están avanzando en el proceso de crear la postulación, tienen toda la información, entonces creo que esa coordinación presentando la información sobre el concurso, yo creo que al contrario van a recibir el apoyo para poder impulsar esto, ¿no? Tomando en cuenta además que ahora tenemos una ampliación del plazo, siento que con ello también ustedes van a poder tener esa holgura para poder informar y coordinar con las entidades que correspondan para esas postulaciones. Bien. Quiero resaltar también, acá les voy a escribir nuevamente nuestro correo. Tenemos un correo que está habilitado para todas las dudas y consultas que vayan surgiendo. Si hay consultas en el proceso de postulación que ustedes vayan teniendo, también, por favor, pueden escribirnos ahí para absolver cualquier duda que vaya surgiendo, ¿no? Recomendación también es que podamos ir llenando la información, que podamos ir avanzando con ello para que no esperemos al último minuto, ¿no? Nuestro sistema va a cerrar el 15 de octubre a la 1 de la tarde, ¿no? Esto es automático, el sistema ya está programado, entonces si por ahí nos faltó adjuntar un documento y eran justo las 12:59, cambió la hora. El sistema se cierra y lamentablemente no vamos a poder hacer nada con ello. Entonces, sí es muy importante que podamos subir todo con tiempo, poder ir llenando también con tiempo el formulario. Si surgen consultas en el camino, también tenemos tiempo para poder absolverlas o ayudarlos en lo que necesiten. No sé si por ahí va surgiendo alguna otra duda, consulta, para poder discutirla ahora. También, como les decía, si no está abierto nuestro canal del correo para todas las dudas, consultas, preguntas que vayan teniendo. Tenemos una mano, Noemí, Silvia, adelante. Hola Andrea, ¿me escuchas? Sí, Noemí, adelante. Ah, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, felicitaciones por toda esta iniciativa que aquí en la entidad nos tienen así y muy buena la noticia de que lo hayan postergado. Mi tema es el siguiente. El producto, en alguna parte decía como producto, o sea, que sea nuevo, ¿no? El que solucione el problema público. Pero puede ser que haya un producto que por las deficiencias que tenemos en el sector público, no se haya innovado y que todavía esté con un proceso pues manual y necesitamos tecnología que ahora la tiene el privado porque la tiene, se puede presentar, ¿verdad? Como un problema. Porque al no tener la tecnología, al no ser innovado, se quedó en el tiempo por falta de presupuesto, que es otro problema que tiene el sector público. Entonces, queremos que con esta convocatoria presentarnos, esto puede crecer y desarrollarse más y solucionar un problema público. ¿Es posible eso? O sea, es algo que ya Bien. existe, no es un producto nuevo, es un producto que está desfasado tecnológicamente y necesita de la innovación de la tecnología para poder solucionar un problema público. Sí, bien, Noemí, cuando precisamente en las bases, cuando hablamos del producto nuevo, ¿no? Esto lo colocamos para que sepan que el problema que se postula, ¿no? Y el que será futuramente un desafío, lo que tiene que hacer es motivar una innovación, ¿no? O sea, porque estamos hablando que acabamos a pasar por un proceso de
de diseño de la creación de una innovación. Entonces, por eso es que se coloca, digamos, este tema de que el producto que surja al final de este concurso fase 2 sea algo nuevo, una mejora, ¿no? Ahora, la recomendación que le haría a partir del caso que me comenta es plantear el problema, no tanto porque, digamos, es un producto que necesita ser mejorado como tal, sino vayamos un poquito más atrás, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que está alrededor en todo caso de este producto? O si este producto iba a atender un problema. Pues claro, a partir de que vamos a la raíz de ser este problema, en el proceso que vamos a llevar en el concurso empezaremos a ver, ok, ya, ese es el problema. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, ¿no? Es más, podría servir también para la parte de sustento de qué acciones se realizaron anteriormente. Y ahí ustedes me podrán contar, bueno, teníamos este problema, desarrollamos esta tecnología, ¿no? Pero, digamos, se fue quedando obsoleta en el tiempo, al final esta tecnología no nos ayudó a resolver el problema como se deseaba, ¿no? Entonces, como que, ah, ya, ahí vamos viendo de que efectivamente tenemos la necesidad de abordar esta problemática desde otra mirada, ¿no? Hay que darle esta mirada innovadora para trabajar con ello porque no ha funcionado todavía lo que se ha realizado. Entonces, la recomendación, como les digo, sería eso, ¿no? No nos centremos en presentar lo del producto, sino un poquito más atrás la problemática que está tratando de resolver o que estaría alrededor de ese producto que ustedes comentan. Ok, Andrea, excelente, ya un poco más de luz. Y la otra Perfecto. pregunta es, en este caso, si bien mencionaste ministerios, todo, programas, las entidades adscritas a los ministerios, por ejemplo, el INS que está adscrito al MINSA, ¿necesitaría solamente la autoridad máxima de su presidente ejecutivo o de una autoridad del MINSA? En este caso, a ver, el INS está como entidad, está como organismo público, me parece. Si no estoy mal, acá Es ya. una OT. ¿Dónde está Salud? Sí, como organismo público. Ah, ok. Entonces solo de la presidencia ejecutiva. Del INS, correcto, sí. Ok, muchas gracias. Ahí sí. Gracias a ti, Noemí, por la pregunta. Importante a partir de estas consultas, ¿no? Que podamos verificar en todo caso la clasificación, la tipología de nuestra entidad, ¿no? Para poder ver en todo caso quién estaría presentando, ¿no? Recuerden que el llamado para este concurso son ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, bajo estas tipologías es con las que presentamos las postulaciones, ¿no? Esto no impide que si tuvieran algún tema particular, lo puedan presentar, digamos, bajo el amparo, la presentación de estas entidades que hemos presentado, ¿no? Por ahí. Bien, organismo público, de acuerdo. No sé si tenemos alguna otra pregunta, consulta. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vanessa? Sí, adelante. Andrea, acabo de googlear a la página de Proinnovate y acabo de ver que se ha extendido la convocatoria, ¿verdad? El cierre de Sí, Vanessa, convocatoria. sí, es la novedad que hemos tenido el día de hoy para esta sesión. Ay, sí. Hemos atendido al pedido de varios de ustedes para poder Sí. ampliar el plazo y que puedan culminar sus postulaciones. No sabemos que por ahí les está faltando algún datito, están ordenando, te están coordinando, así que hemos visto por conveniente ampliar este plazo para permitir que todos puedan participar y esperamos también que puedan pasar a la siguiente fase y trabajar en este proyecto que va a ser muy interesante, ¿no? Yo tengo una consulta adicional Sí. respecto a donde menciona sobre el laboratorio. Eso es lo que no me queda claro, porque dice equipo, unidad, laboratorio, y luego dice de innovación. Correcto. Mi consulta va por allí porque nosotros como ITP tenemos laboratorios, pero son laboratorios físicos como de bioquímica, de microbiología, de biogás.
Eso quería saber si se puede colocar o no. Perfecto. Sí, bien. Esta sección de, bueno, ante todo, para confirmarte, la ampliación es hasta el 15 de octubre, por si acaso, entonces ahí para que vayan anotando las fechas. Esta parte del laboratorio, ¿no? Que está acompañada además de procesos de innovación, es muy importante poder ver, digamos, qué conocimientos, capacidades tiene la entidad respecto a innovación, ¿no? Entonces, por ello es que hemos abierto estas dos posibilidades, de que tengan un laboratorio, un equipo, un grupo de innovación, ¿no? Acá no es que queramos alguna nomenclatura en específico, porque sabemos que la innovación es diversa en nuestras entidades, y en algunos casos hay entidades que tienen sus laboratorios de innovación, hay entidades que tienen sus unidades, sus equipos. Entonces, básicamente acá colocamos esta información. Y por otro lado, porque hay entidades que no tienen, digamos, constituido como tal un equipo, una unidad, sí les preguntamos si quizás han participado o han implementado algunos procesos de mejora o algunos procesos de innovación, ¿no? Hay varias entidades que han apostado, por ejemplo, por capacitar a su personal en temas de innovación, innovación pública. Hay entidades que utilizan herramientas de innovación para poder plantear sus políticas, sus intervenciones. Hay entidades que han pasado por procesos de mejora, mejora el proceso, mejora en general. Entonces, eso también nos ayuda a ver un poco el conocimiento que tiene, ¿no? Ahora, en el caso del ITP que me decía, ¿no? Vamos a tener de alguna manera esta particularidad por el tema de sus laboratorios, son, claro, son espacios físicos, ¿no? Y están concentrados en algún tema particular, ¿no? Pero ahí lo que podríamos ver es si estos laboratorios se concentran, digamos, en ver algunos temas de innovación general o solamente con las temáticas que comentaba, o en todo caso, si tienen algún área o alguna oficina que esté viendo los temas de innovación, creo que me parece que tienen ahí algunas áreas o un área. Entonces, por ese lado se podría colocar, ¿no? La referencia que tienen un área, una oficina de innovación y qué procesos han realizado también, ¿no? Comunidad de innovación como tal, no, pero sí, cuando menciona el O laboratorio, equipo. tampoco, así como tal de innovación, no. Los Y de profesionales, ¿no? claro. Que pertenecen a algunos laboratorios o trabajan desde algunos laboratorios, pero los laboratorios son básicamente transversales, por ejemplo. Se puede hacer un análisis microbiológico, también se puede hacer una composición proximal, pero físico-química. Así, o sea, son laboratorios. Pero me imagino que tienen algunos procesos de innovación que han trabajado en la entidad, procesos de mejora. Eso tengo que revisar. Sí, O si sería me cuestión de podrías que dar lo puedan un ver. ejemplo de repente. Sí, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de temas de capacitación, ¿no? A veces se capacita, digamos, al personal o gran parte del personal en algún tema de innovación, ¿no? Innovación pública, innovación tecnológica. Si hay una capacitación en algún proceso de mejora de procesos en general, o por ahí usted, o sea, digamos, hay muchas entidades que han trabajado en la mejora de sus procesos. ¿No? Han pasado por todo el procedimiento, digamos, de identificar cuáles han sido, digamos, esos puntos, esos cuellos de botella, identificar esos puntos complicados. Ha habido procesos de simplificación, ha habido procesos de mejora. Entonces, si tienen ese tipo de experiencias, suma para la postulación, ¿no? Para saber, digamos, que la entidad tiene alguna familiaridad o un acercamiento con estos procesos. Entonces, sí, ahí les recomendaría que lo revisen, ¿no? ¿Qué tipo de procedimientos han tenido para que nos puedan contar un poco sobre ello, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de, a ver, en el chat de Mercedes Peralta dice, por ejemplo, en Minjus tenemos ISO de manera sostenida desde el 2018.
y eso ha desarrollado capacidades hacia la mejora continua de la entidad, además de mejoras de procesos e implementación de intervenciones a ciudadanos de diferentes naturalezas. Perfecto, Mercedes. Sí, por ejemplo, el ISO es un muy buen ejemplo, ¿no? Hay varias entidades que han trabajado en temas de ISO o temas de mejora de la calidad, ¿no? Que están relacionados. Entonces, esto, claro, no, nos permite ver que la entidad tiene este acercamiento, este conocimiento, están trabajando los temas de mejora, que claro, o sea, como bien sabemos, digamos, la innovación está muy ligada precisamente a este trabajo de investigación, identificación, mejora, ver cómo podemos hacer para, digamos, brindar nuestros servicios o productos de mejor manera. Entonces, por eso es que estamos pidiendo ese tipo de información. Entonces, si tienen procesos de este tipo, no tiene que ser un ISO, por si acaso no se vayan a, no se vayan a poner nerviosos por ello, ¿no? Sabemos que no todas las entidades todavía han implementado sus ISOs, pero si tienen procesos de mejora, eso suma también para colocarlo en la entidad, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias es muy bueno que las podamos colocar. Estamos pidiendo que se pongan hasta 3 experiencias de este tipo, contando las más recientes, ¿no? Para no hacer una lista enorme. Así que este tipo de ejemplos suma para colocarlos en la postulación. No sé si tenemos otra consulta por ahí, otra pregunta, duda. Sí, acá estoy. Sí, Vanessa. Sí, Vanessa, ¿tienes alguna consulta? Sí, por ejemplo, en la parte donde dice indicar el documento y numeral que indique que la cantidad cuenta con las competencias para abordar la problemática. Y dice, el documento podrá ser el ROF de la entidad o cualquier otro documento donde se aprecien las competencias. Ok, y ahí se puede colocar el ROF, ¿no? El reglamento. Y en la siguiente dice, indicar otros documentos que demuestren la prioridad de la problemática en la entidad. Por ejemplo, metas institucionales, planes, políticas, normas, entre otros. Ahí también se puede colocar, por ejemplo, el plan estratégico institucional, el PI. Sí, de acuerdo. La idea de esta última sección es que nos puedan demostrar que la atención a esta problemática es un tema que ustedes tienen como prioridad, ¿no? Entonces, claro, si está dentro de sus planes estratégicos, si está dentro de la misión de la entidad, ¿no? O por ahí, alguna política específica aprobada, entonces es como, ah, ok, entonces esto está dentro de las prioridades. De todas maneras, sabemos que la entidad va a apoyar en realizar la solución a esto, entonces vamos a tener una implementación inicial. Acá es bueno resaltar también que el objetivo de este concurso, ¿no? Cuando hablamos de la implementación inicial, es básicamente porque queremos llevar esas ideas innovadoras a la realidad, ¿no? Tenemos la oportunidad de financiar esas ideas, en este caso para 4 desafíos finales, pero tenemos esta oportunidad, entonces queremos que podamos hacer realidad estas ideas. Entonces, por eso es importante que haya el apoyo de la entidad, ¿no? Porque obviamente no lo va a hacer Proinnovate, no lo va a hacer la MIPYME que desarrolle la solución, sino finalmente va a ser la entidad la que va a permitir que esto sea realidad. Ahí, a ver, tengo unas preguntitas en el chat, me dicen la grabación. Sí, vamos a compartir la grabación en los correos que nos han estado dejando y la información también está actualizada con las fechas para que ustedes puedan ir preparando y subiendo su postulación. Perfecto, y tomamos nota. Igual al ingresar ustedes han registrado su correo, así que eso es la base de datos con la que nosotros vamos a trabajar para enviarles la información. Otra consulta, Andrea. Sí, Vanessa. Para la postulación en el sistema en línea, ¿necesariamente el coordinador tiene que llenar todo esto o puede ser algún integrante del equipo técnico? Bien, la creación de la cuenta es la tiene que realizar el coordinador, ¿no? Porque es una sola cuenta la que va a enviar la postulación. Entonces, si ustedes por algún tema de orden interno desean repartirse el avance
del formulario, pueden hacerlo, ¿no? Pero, digamos, quien va a enviar la postulación, a quien le van a llegar las notificaciones, es el coordinador, que es el que tiene el correo, ¿no? Esa persona también será la encargada de subir la carta de presentación con la firma del representante legal, político o autoridad administrativa de su entidad, ¿no? La recomendación quizás sería que puedan ir trabajando en un documento aparte, ¿no? Ir llenando la información con todos los campos que se solicitan en el formulario y luego esa persona los pueda completar en el formulario y es la persona que envía, ¿no? Sí, también vi que salía una encuesta de satisfacción, pero no podría visualizarlo porque decía que se tiene que completar un porcentaje de la postulación. Sí, es una encuesta que se genera al final de llenar el formulario y enviar la postulación. Es un poco para ver también cómo ha funcionado el llenado de este formulario, ¿no? Nosotros lo tenemos también para ir mejorando continuamente los procesos de postulación que tenemos en ProInnova. Entonces, es una encuesta chiquita, son un par de preguntas nada más que se va a aperturar una vez que ustedes culminen con la postulación. Ok, Andrea, Tengo, gracias. no, de nada, Vanessa, tengo otra mano levantada. Sí, Arturo, adelante. Andrea, una consulta. Sí. Suponiendo que, digamos, en entidades más pequeñas requieran la carta por parte de su, por ejemplo, el caso de UGEL que hablábamos, quien, aparte de que la carta tendría que ser firmada por el gobierno regional al área pertinente, la postulación tiene que hacerse desde la cuenta del gobierno, del líder de la postulación del gobierno regional. O lo tiene que hacer, o lo puede hacer con la cabeza de la institución de UGEL. La postulación, perfecto Arturo, muchas gracias por tu pregunta. La postulación, la creación de la cuenta, la realiza el coordinador del equipo técnico. Entonces, ahí dependerá de cómo están ustedes conformando su equipo técnico, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, que el coordinador del equipo técnico va a ser uno de los jefes o alguien con cargo directivo de la UGEL, esa persona va a ser la responsable, ¿no? Como les decía, esa persona crea la cuenta en nuestro sistema, esa persona va a ir subiendo toda la información, va a ir subiendo los anexos, esa persona subirá el anexo número uno, que es la carta donde ahí debe estar la firma de la autoridad política, administrativa o legal, ¿no? Ah, Pero perfecto. finalmente, a quien se le va a notificar, por ejemplo, en el proceso, ¿no? Porque una vez que ustedes le dan enviar, le va a llegar a su correo, ¿no? Se ha recibido conforme su postulación, ¿no? Una vez que culminemos la parte de la evaluación, va a recibir a su correo, ¿no? En caso si haya sido uno de los seleccionados o si es que no ha sido seleccionado. Entonces, esa persona va a ser la que va a tener la información. Sí. No sé si se Una quedó la mano levantada. Sí, adelante, consulta adelante, adicional. Arturo. Sí. Tenemos otra institución que está sumándose a postular, que es de la microred de Patas. Jerárquicamente, pues, ¿tendrían que ir solicitando la firma a la red de Patas o pueden pasar de frente a la gerencia? Ahí, perdóname, no conozco la naturaleza de la entidad que mencionas, pero en este caso pertenecen a, entiendo, el gobierno regional. Digamos que, o sea, ellos son bueno, con RUC propio y todo, como salud, pertenecen a a nivel jerárquico es como un nivel 3, pasa todavía a un nivel 2 provincial y luego pasan a un nivel 1 regional. ¿Se podría trabajar de frente la firma con el gobierno regional o se necesitaría pasar por la provincial? Porque todo pertenece, digamos, como la estrategia de la Gerencia Regional de Salud. Si es parte de la gerencia regional, entonces es con el gobierno regional. Ya. Y no habría ningún inconveniente, solo para recalcar, discúlpame, yo sé que ya lo has explicado, que la persona coordinadora que tenga, digamos, el perfil que mencionabas sea de esta entidad. No tiene que ser necesariamente del gobierno regional, ¿verdad? No, no tiene que ser del gobierno regional. El coordinador es, digamos, el coordinador del equipo técnico, Ah, ¿no? perfecto.
Ya, listo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, consulta? Nos hemos pasado algunos minutos, digamos, de nuestra programación, pero esta es una sesión muy importante para que ustedes vayan absolviendo sus consultas, vayan avanzando con su postulación. Como les decía, les pedimos que no esperen al último minuto también para que no haya ningún problema, que por ahí se nos cerró el sistema, nos faltó esto, entonces, que lo puedan ver con calma para tener el mejor planteamiento posible también. Si no tenemos consultas adicionales, vamos a dar por concluida esta sesión, ¿no? Sin antes recordarles que tenemos un correo para consultas y preguntas en caso vayan surgiendo nuevas dudas, es desafiospublicos@proinnovate.gob.pe. Lo he dejado también acá en el chat, se los vuelvo a enviar por si no lo vieron. Y aquí también podemos, nos pueden hacer llegar sus preguntas y consultas para que puedan seguir avanzando con su postulación. Nuevamente, la buena noticia es que hemos ampliado la convocatoria hasta el 15 de octubre, así que eso nos da algunos días más para que puedan seguir trabajando con sus postulaciones y que puedan culminar en los casos que estén ya llenando. Así que nada, les agradezco nuevamente a todos y a todas por su participación, por sus preguntas, su interés en nuestro concurso y nada, les deseamos muy buena suerte a todos y esperamos que todos podamos participar en este proceso de innovación. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Andrea.